Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del Decidim Fest 2020, titulada Democracia y Tecnología en Tiempos de Emergencia. Soy Carme Peiró, periodista especializada en tecnologías de la información y de la comunicación y desde hace muy poco codirectora de la reciente Fundación Visualización para la Transparencia. Es un honor para mí estar aquí hoy con Renata Ávila. Ella es abogada internacional especializada en derechos humanos y en derechos digitales, además también de la directora ejecutiva de la Fundación Ciudadano e Inteligente, y ha trabajado durante muchísimos años en la intersección entre los derechos humanos, la tecnología y la libertad de expresión. Buenos días, Renata, ¿cómo estás? Buenos días, solo muy bien, aclarando que desde julio ya no soy directora de Ciudadanía Inteligente, volví para Europa, y donde estoy empezando algo nuevo que ya les voy a contar en el próximo año, quizá en el próximo Decidim Fest. Pero estoy muy contenta por estar aquí en Barcelona, porque Barcelona no es un espacio físico, no es una geografía, es un estado mental. Entonces, a pesar de que estemos en casa y a pesar de que estemos dispersos y dispersas en muchos lugares del mundo, se siente solo conectarse con todos ustedes, se siente Barcelona. Entonces, y se siente el espíritu de la comunidad de Decidim. Entonces, muy agradecida de estar acá y de estar co-creando esta estrategia que tenemos hoy. Bueno, tenemos 30 minutos y un gran reto. Empecemos. Genial. Yo quiero recordar antes de todo para los que nos están escuchando que, bueno, un poco la dinámica. Renata va a ir respondiendo a unas preguntas mías que le voy a hacer en relación al vídeo que ya se colgó hace unas semanas en la página web del festival, pero además todos los que nos están viendo pueden hacer preguntas en directo y que serán recogidas por la organización y tendremos un espacio para Renata en estos 30 minutos para transmitir estas preguntas. Bien, Renata, lo primero que te voy a preguntar es, bueno, para que hagas una breve síntesis, por si todavía hay gente que no pudo ver esos 20 minutos de vídeos en los que tú explicas de qué manera ves esta posibilidad de resistirnos al colonialismo digital. Explícanos qué quiere decir el concepto y para entenderlo entre todos así muy brevemente y luego entramos. Básicamente es, para entender el colonialismo digital desde una perspectiva personal, empecemos cómo arrancamos nuestro día y cómo cerramos nuestro día. Desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir, nuestra vida está mediada por sistemas usualmente controlados por 5 compañías en el mundo que están diseñados por ingenieros, ingenieras que están muy lejos de nosotros y en los que no tenemos mucha voz y no tenemos absolutamente ningún voto más que la opción de no utilizarlos, que como hemos visto en esta crisis del COVID, se vuelve casi imposible. Entonces, son sistemas homogeneizando nuestros patrones de comportamiento, son sistemas extrayendo hasta la última traza de nuestros datos y son sistemas en los que a medida que que somos más y los utilizamos más, nos hacen predecibles y transparentes para objetivos mucho más allá que vendernos un producto y un servicio. No les votamos, no les podemos regular y ni siquiera pagan impuestos. Entonces, es básicamente reescribir instituciones, reescribir estructuras, imponerlas sin que tengamos una vía alternativa y sin que tengamos una opción de no utilizarlo porque es una combinación de infraestructura, prácticas y una fuerte campaña mediática donde nos dicen que no podemos vivir sin ellos. Eso es básicamente colonialismo digital. Uh-huh. Imposición de prácticas desde un sector, esta vez no es un país, esta vez es un grupo empresarial, en toda la ciudadanía de todo el mundo que se quiere conectar. Es súper interesante porque en el vídeo haces el paralelismo entre la internet y las ciudades del mundo, ¿no? Y comparas cómo se han ido transformando tanto las ciudades de todo el mundo como se ha ido transformando internet en los 25 años que ya llevamos
manejándonos dentro de este entorno digital. Y a mí me gusta esta comparación porque ahí entras tú, ¿no?, a explicar que eso ha provocado cambios de mentalidades y ha provocado que lleguemos a la situación que estabas describiendo en este momento. ¿Cómo podemos hacer para hacer para que esto no sea así, ¿no? ¿Qué se te ocurre, ¿no?, ¿Qué podemos hacer para que romper esta dinámica perversa en la que estamos? Mira, yo creo que las ciudades tienen mucho que enseñarnos y que aportar al espacio digital y viceversa. Y como digo en la charla, es un espacio que se está mezclando cada vez más, pero concretamente creo que la idea de espacios comunes, de espacios colaborativos, de espacios, creo que hemos aprendido muchísimo, de hecho, de las ciudades más violentas y más polarizadas y más gentrificadas en el mundo. ¿Cuándo se da un espacio donde tienes que pagar para entrar? Un espacio de candados, de muros, de restricciones de circulación, un espacio donde no hay puntos de encuentro, ahí es donde empiezan los problemas. Si pienso en ciudades del mundo, hay ciudades tan lindas donde la gente, puedes encontrarte con la persona más famosa de la ciudad y con cualquier persona, donde puedes circular libremente y encontrar las ciudades más bonitas y las ciudades más interesantes son esas que favorecen encuentros inesperados y esas que favorecen intercambio intercultural e intergeneracional. Son esas que ofrecen parques, plazas, espacios públicos, espacios de compartir, espacios también para estar solo, espacios para hacer. Creo que lo mismo, eso de esa ciudad ideal, esa ciudad donde todos podemos convivir, es lo que queremos para Internet también. Pero matamos, o sea, este colonialismo digital que describo en la charla, destruyó esta lógica de espacios comunes. Restableció barreras, candados y clasificaciones, poniendo a las karmas con las karmas, a las renatas con las renatas y diseñando un sistema donde no se facilitan puntos de encuentro, no se facilitan puntos de diálogo y co-creación, sino que es polarización y pelea todo el tiempo. Se incentiva, la arquitectura de Internet incentiva o bien encerrarte en tus pequeños mundos, o bien solo encontrarte para pelear y no para co-crear. Y es también, es un gran mall, básicamente. Es una mezcla de un gran mall con un espacio de una clase con la maestra más estricta, donde hay un montón de reglas que es esta maestra más estricta la que las dicta, que es nada más y nada menos que la regulación de Silicon Valley, donde si la maestra se levanta con ganas de destruir todo el contenido que hemos elaborado, lo va a hacer. Y si la maestra se levanta con ganas de sacar a media clase por motivos políticos o comerciales, lo va a hacer. O sea, estamos... creo que es un espacio tan problemático como el espacio que sería en una ciudad que está manejada por solo quienes tienen las tiendas comerciales y la policía. Básicamente, eso es, así se siente un poco Internet hoy. Y desgraciadamente así se siente en algunas ciudades hoy. Exacto. Así, o sea, con esa imagen, la verdad es que te tira para atrás, ¿no? Porque nadie quiere una ciudad así. Y claro, tú has viajado por 4 continentes y 125 países y entonces te has fijado mucho en las ciudades y has podido hacer esta comparativa que ahora nos estás explicando, que a mí me resulta súper interesante, sobre todo cuando hablas de cómo el suprimir esos espacios públicos nos lleva a ciudades más contaminadas y igualmente en Internet, ¿no? Cómo todo lo que ocurre con nuestros datos nos lleva más a esa contaminación, ¿no? Y a ese control y a esa vigilancia, ¿no? Hay un momento en que tú dices una cosa interesante y quizás a mí me gustaría que la puntualizaras. Es que dices, bueno, pero todavía en las ciudades nos queda esa capacidad de encontrarnos en las plazas cara a cara a todos y hacer una lucha única o protestar por algo. Pero eso en Internet no pasa, ¿no? O hay menos posibilidad de que pase por el control de los algoritmos, ¿no? Que tenemos actualmente.
Hay cada vez menos posibilidades de organizarnos si nuestras luchas y si nuestra y si nuestras batallas organizativas están dándose en estos campos diseñados para separarnos y clasificarnos. Porque el derecho a ejercer la protesta, el derecho a proponer, a co-crear y demás, se nutre de la diversidad de las personas que forman una causa, que forman una lucha. Si la arquitectura de Internet solo incentiva que las personas similares se junten con personas similares y las personas y no haya este espacio como común, y si no tenemos el problema también es que no tenemos, a diferencia de las ciudades donde puedes ir y plantarte enfrente de la alcaldía, no tenemos la alcaldía de Internet, no tenemos la posibilidad no hay democracia en el proceso, porque nuestros gobiernos se ven imposibilitados de hacer mayor cosa, y los grandes lords de Silicon Valley, los grandes, señores medievales de Silicon Valley, hacen muy pocas veces rinden cuentas y hacen lo que mejor les parezca. Nos ven como usuarios, no nos ven como personas. Agentes de derechos. No nos ven como habitantes de un espacio, no nos ven como parte, una parte básica. O sea, Internet sin nosotros, Internet sin gente, no sería más que un sistema completamente ciego, sordo y mudo. Nos falta como la defensora del pueblo digital, ¿no? Y lo pongo en femenino porque este concepto siempre es masculino y como tienen que cambiar las cosas, ¿no? Pues alguien que... Yo quisiera, antes de dar paso a las preguntas, que recuerdo que se pueden ir dejando en la web, claro, con toda esta situación, Girl Loving nos ha precedido y ha hecho una magnífica charla también sobre como las adicciones que hay debido al uso de estos algoritmos de las tecnológicas y las fake news y un montón de cosas que tenemos actualmente y esa vigilancia que tú mencionas, ¿no? Esa vigilancia explícita que podría ser la China, donde claramente te están espiando, todo el mundo lo sabe, y esa implícita que podría ser en Occidente, donde igualmente nos vigilan a través de los datos, ¿no? Claro, ¿qué hacer con todo esto? Tú das una receta. En el vídeo explicas que hay una receta donde hay una acción de resistencia y dos de protesta. Explícanos más así en los minutos que nos quedan. Quiero regresar un paso anterior, porque algo que nosotros tendíamos, y creo que ya con los años es súper evidente para la gente joven, es menos evidente para nosotros, pero tendíamos a separar espacio digital, nuestras pantallas, nuestros aparatos y espacio físico. Y algo que menciono en la charla también y que es importante es percibir cómo el espacio digital es físico ahora. Cómo las ciudades y cómo la incorporación, y cada vez va a ser más con 5G y demás, cómo nuestras ciudades están llenas de sensores, de cámaras, de aparatos que nos miran. O sea, la ciudad ahora nos mira tanto como nos mira Internet. Wow. Y la habilidad o capacidad de perderte en una ciudad, de caminar anónimamente, de ser nadie. Esa es una de las cosas que a mí más me gustaba de una ciudad, poder perderte en la ciudad y encontrarte extraños, perderte en la ciudad. Ya no nos podemos perder la ciudad. Podemos creer que nos perdimos en la ciudad, pero la ciudad ya no nos pierde. Entonces, es una reflexión importante porque aunque el espacio digital, nuestras pantallas, lo que pasa en los cables y en servidores que no están en nuestros países, no podemos tener mayor intervención en lo que está en un espacio físico y los sensores y todas las cámaras y toda la infraestructura digital que está transformando las ciudades, ahí sí que podemos activar las redes de organización, colaboración, mejora, cercanía vecinal. Ahí sí que podemos decir, sí, claro que sí podemos decir algo del sensor que ha puesto mi municipalidad en la esquina. Claro que podemos decir algo del sistema de cámaras de vigilancia. Claro que podemos decir y decidir cómo queremos reconfigurar nuestras ciudades para que sirvan a un espacio de
híbrido digital físico de creación e innovación y demás. Y esa es la receta que dicto. La receta es una receta de 3 pasos. Y eso, la primera es no podemos perder nuestro derecho a ser nadie y a que la ciudad sea todo para nosotros. Tenemos que resistir los sistemas de vigilancia en las ciudades. Porque si no resistimos a los sistemas de vigilancia, no solo perdemos esa habilidad de esa libertad de tener un espacio en que somos y no somos a la vez, sino que también perdemos derechos como el derecho a la protesta, como el derecho al anonimato, a la protesta colectiva y demás. La vigilancia tiene efectos colaterales nefastos en ejercer el derecho a la protesta. Pero no solo es la vigilancia biométrica, es una vigilancia de cada vez, entre más sensores hay, más pueden predecir hasta movimientos, tonos de voz, identificar a alguien por cómo habla, cómo grita, cómo. Hay demasiados identificadores y no queremos que los fondos públicos de una ciudad se perfeccionen para vigilarnos, controlarnos, clasificarnos y limitarnos. Lo segundo es, estos sensores miden muchísimas, muchísimas cosas de nosotros, también miden muchísimas cosas de lo que pasa en la ciudad, desde calidad de aire hasta datos que colectan cuánta gente, cuántos vehículos pasan por un lugar. Hay mucha recolección de datos, no solo datos personales, sino que datos públicos con los que podríamos jugar desde la ciudadanía, desde las universidades, desde las pequeñas empresas, proyectos culturales. Creo que se debe volver a poner de moda eso de crear repositorios comunes de datos con los que podamos, a su vez, empezar a recuperar el poder creativo y que no sean solo las grandes corporaciones las que estén desarrollando cuestiones relevantes para nuestros espacios urbanos. Eso es algo que lo tiene bien hilvanado Barcelona, pero que no está en todas las ciudades del mundo. Reclamar no solo los datos personales y el control sobre los mismos, sino que reclamar que todos esos datos producidos por la administración pública sean puestos a disposición como materiales creativos de un futuro común. Y el tercero es un tema que creo que se hace muy importante ahorita en época de COVID y que no lo debemos dejar tirado después, y es reclamar espacios de creación e intercambio de contenidos. Creo que, Barcelona es un ejemplo buenísimo, y el mismo proyecto de CIDIM es un proyecto buenísimo de co-creación, colaboración y de mucha cultura maker. Y es parte para reclamar una ciudad que resista al colonialismo digital. No hay nada mejor que cultivar los bienes culturales comunes propios, los bienes culturales digitales comunes propios. Imagínate, por ejemplo, que en cada esquina de barrio hubiera algo donde si paso mi teléfono con el Bluetooth me pueda descargar la mejor música local que quieran compartir con licencias libres. Imagínate si tuviéramos repositorios para fácil acceso y conexión, en lugar de estar prendidos al Netflix, todas las películas financiadas con fondos públicos de Barcelona que estuvieran a disposición de quien las quisiera ver. O sea, pensar en las posibilidades de sistemas de colaboración, creación, distribución, audiencias, volver a la cultura libre, volver a colocar a la cultura libre al centro de todo esto, porque no solo es la tecnología, no solo es los datos. Nos perdimos en algún momento trabados en la obsesión de los datos y la privacidad y dejamos tirada en buena parte toda la agenda de cultura común y bienes culturales comunes. Y creo que para resistir al colonialismo digital tenemos que recuperar y revalorar y reactivar sistemas de creación. Déjame que en los últimos 5 o 10 minutos que tenemos te haga preguntas de la gente que nos han llegado. Mira, dice Teclista, relacionado con esto que mencionabas, me resulta muy sugerente la última propuesta, lo de recuperar la creatividad en Internet, y pregunta, ¿pero qué infraestructura será la que la soporte? ¿Crear contenidos para que los moneticen las grandes plataformas de Silicon Valley? ¿O las ciudades deben crear sus propias plataformas? Esto último puede sonar bien, dice, pero ¿es viable?
Y ahí te lo dejo. Totalmente viable. Imagínate si le hubiéramos dejado la tarea de los museos a los centros comerciales, a los malls, como ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Pierdes todo. O sea, hay cuestiones que tienen que ser públicas y hay cuestiones que tienen que ser de manejo compartido, comunidad, Estado. Y hay mucha infraestructura, hay mucha infraestructura desaprovechada, infraestructura física y recursos, que creo que lo que ha faltado, más que código, más que sistemas, y comparto totalmente el riesgo que existe de la reapropiación y la vuelta a cerrar de estos espacios creativos, pero creo que debemos reinventar el museo, la biblioteca, el repositorio y el parque. Wow. Y repensarlos desde este contexto digital y pensar cómo podemos, en lugar de instalar cámaras de vigilancia, estableciéramos espacios comunes de co-creación, espacios de encuentro digital, creo que tenemos muchas lecciones que recoger y el invierno va a ser largo, entonces nos da tiempo para pensar en cómo podemos hacer que sean permanentes la apertura cultural que hubo en este tiempo de compartir todo por streaming, de abrir y generar mucho contenido. Y cómo podemos monetizarlo de alguna forma o hacerlo sostenible. Y creo que algo que no hemos contemplado y creo que no se puede escapar a las conversaciones de tecnología es cómo tenemos que combinarlo con dos transversales, una de sostenibilidad y otra de inclusión, que creo que en la lógica del colonialismo digital, que es una combinación de viejas medidas de dominación y capitalismo bastante rudo, deja por entero fuera de la ecuación. Entonces, esas serían mis reflexiones al respecto, sí, de Teclista. Me parece muy interesante porque además, en parte liga con esa reflexión que estabas haciendo ahora con la siguiente pregunta que tengo para ti y ya la que vamos a cerrar esta sesión, que es de Jordi Viader, que fíjate que es una pregunta en repreguntas, ¿eh? ¿Cuál crees que sería el rol de la vigilancia, ratificación de los individuos en un hipotético, una hipotética Internet ciudadana, si es que tiene cabida? O más abstractamente, en una Internet fuera de las lógicas colonialistas, capitalistas, ¿deberíamos replantearnos libertades individuales como la privacidad, que históricamente ha protegido la integridad del actor político, varón, blanco, heterosexual, propietario, a determinar el resto de la sociedad, escondida en privado y ni siquiera considerada como tal? Es un poco reflexión juntando diferentes ideas, a ver cómo responde. El punto es, hay una cuestión, y me voy a meter en el último minuto de controversia y no debería, hay una cuestión que a mí no me gusta últimamente y es vigilantismo, online y offline. Y esto, yo soy abogada de formación y creo firmemente en cuestiones, a mí creo que, claro, tenemos que despatriarcalizar y decolonizar muchas de nuestras instituciones, pero no podemos pasarnos llevando por la borda cuestiones como debido proceso. Y yo entiendo la necesidad de visibilizar a todos y todas las actores en una sociedad y entiendo la tentación que tenemos de sistemas de vigilancia comunitaria, no funcionan. Yo creo que una sociedad vigilada, yo creo que no conozco ningún sistema de vigilancia democrático. Ese es como mi absoluto y no le vería espacio en una Internet ciudadana. No hay espacio para la vigilancia en una Internet ciudadana. Porque la vigilancia es un freno a ser. Yo creo que lo que sí tiene cabida en una Internet ciudadana es la responsabilidad. Y
siempre acompañada de un debido proceso, siempre acompañada de garantías, siempre acompañada de en lugar de un castigo o de una penalización, compartida de reparar daños causados a colectivos o a personas específicas. Ya para acabar, déjanos un mensaje optimista. Antes has comentado tantísimas cosas interesantísimas, ¿no? Por un lado, esa receta, ¿no?, en la que no podemos permitir todo esto de los datos y debemos apostar más por esas acciones colaborativas y creativas. Y por otro lado, esto último que acabas de decir, ¿no?, una sociedad más inclusiva, mucho más sostenible, ¿no?, hacia la que ir, ¿no? Déjanos ese mensaje porque nos queda como mucho trabajo, ¿no?, individualmente o colectivamente, pero mucho que hacer porque si no la vigilancia se nos cae y nos atrapa, ¿no? Creo que la tarea, y nos vamos a ver en el Decidime el próximo año, la tarea a todos y todas que están viendo esto es pensar una fórmula donde podamos hacer el caso a un fuerte componente cultural, social, colaborativo, digital, que tenga casi que el mismo rubro presupuestario de las cámaras de vigilancia para reemplazarlo y que nos dejen que haya no sé si en Barcelona, en alguna ciudad del mundo que quiera sumarse al experimento, declaremos una moratoria de 5 años de tecnología de vigilancia, pero usando el idéntico presupuesto para una cultura colaborativa, cultura libre, digital, comunitaria y demás. Sí, porque no es solo eliminar las cámaras de vigilancia, es cómo queremos instalar una tecnología colectiva y de posibilidades. Entonces, si alguien está viendo esto y se anima a hacerlo, si esta es la propuesta política de una futura alcaldesa o alcalde, a mí me encantaría sumarme y me encantaría ver el resultado. Creo que solo con recursos municipales y en un periodo largo podemos ver y podemos determinar si otro futuro digital es posible para la ciudad y si eso no solo nos hace resistir el colonialismo digital, sino que descubrir nuevas rutas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tomamos tu propuesta. Nos vemos en el siguiente Decidim Festival. Muchísimas gracias, Renata, por este tiempo, por estos consejos. Yo quiero también agradecer a la organización, a la gran idea de organizar, aunque sea de esta manera, online, ¿no?, este festival, porque necesitamos tiempos, necesitamos espacios de reflexión y de pensar entre todos, ¿no?, colectivamente, como se hace en este Decidim Festival. Y muchísimas gracias a la organización por invitarme a que tenga esta charla así también presencial con Renata, ¿no? Por último, quiero recordar a todos los que nos estáis escuchando, ¿no?, que podéis seguir este debate en el Meta de Decidim y que además no os perdáis el siguiente diálogo dedicado a la sostenibilidad y a la escalabilidad en proyectos de software Iura y que además podréis recuperar toda esta charla y lo que ya nos ha comentado Renata en su vídeo. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, a todas, y Renata, un placer volverte a ver, encantada.